Ayer fueron encontrados, no, sí, ayer fueron encontrados 20 cadáveres en La Concordia, un municipio chiapaneco. De los 20 muertos, 4 eran guatemaltecos, se los encontraron arriba de un camión. Viernes. ¿Eh? Viernes fue. ¿El viernes? Sí. Fue el viernes, ah, ok. ¿Seguro? De hecho, sí, lo reportaron, de hecho, en unos videos del viernes. Sí, tienes toda razón, sí. El viernes. Bueno, el hecho es que encontraron estos 20 cadáveres, 4 de ellos son guatemaltecos, en un camión de volteo, en la cabina del camión, otros regados por todos lados. Se dice que después de que tuvo un violento enfrentamiento con otros criminales, lo único que sabemos es que están muertos. No hay testigos que hayan visto el violento enfrentamiento, pero ahí están los muertos. La Concordia se ha convertido en un campo de batalla para varios grupos delincuenciales, lo que refleja un problema grave, profundo y estructural. Este municipio está estratégicamente ubicado en una ruta clave para el tráfico de personas, drogas y armas. O sea, por ahí quieren pasar los traficantes de armas, de personas y de armas, sus productos. Se encuentra en una región muy afectada por la violencia del crimen organizado y grupos que operan en la zona fronteriza con Guatemala, que es una frontera que México nunca procuró cuidar ni proteger. Uno entra a Guatemala o sale de Guatemala como en su casa, la verdad. La presencia de cárteles como el de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, y un grupo que se llama Los Huistas, están causando conmoción en el estado. El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió, curiosamente, para enfrentarse al de Sonora y al de Jalisco Nueva Generación. Porque, ¿cómo será el negocio que llegan grupos y dicen, nos vamos contra estos, que son los más poderosos del país, porque hay negocio? Ok. Entonces, no solamente están disputando el control territorial, sino también están disputando el control de las autoridades. Hay reportes de funcionarios municipales y estatales coludidos con los líderes de estas organizaciones, lo que obviamente facilita las operaciones en diferentes lugares del estado. La corrupción de las autoridades estatales y municipales obviamente permite que los grupos actúen con impunidad, lo que exacerba todavía más la inseguridad. Se han dado diferentes enfrentamientos entre las propias bandas y entre las bandas y las autoridades. Además de los 20 muertos del sábado, un choque armado entre un grupo armado y la Guardia Nacional en abril pasado resultó en la muerte de al menos 24 personas. No recuerden eso, el presidente López Obrador primero negó que hubiera ocurrido, después tuvo que aceptar que sí hubo 24 muertos en la Concordia. La posición de Chiapas siempre ha sido negacionista y reduccionista, ¿no? Pues por eso la tienen ahí en el abandono. Poco después, en mayo, un ataque armado durante un acto de una campaña política culminó con la muerte de 6 personas, entre ellas la candidata del Partido Popular Chiapaneco a la presidencia municipal de La Concordia, una jovencita de 28 años que se llamaba Lucero López Maza. ¿Qué es lo que pasa? La pobreza agrava mucho el problema. Chiapas es uno de los 3 estados más pobres de la República. 67.4% de su población vive en pobreza y un 26.2% en pobreza extrema. O sea, estás hablando que casi 75 de cada 100 chiapanecos son pobres. En La Concordia faltan acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, la atención médica, una policía que no sirve pero para nada. Hay muchos lugares donde hay electricidad. Y esta miseria, la que conforma y la que destruye el famoso tejido social, es la que permite que los cárteles y las bandas delincuentes puedan reclutar con gran facilidad a los jóvenes de la región. Porque los jóvenes dicen, me va mejor con estos que quedándome aquí. Y esto obviamente genera un ciclo de violencia y pobreza, violencia y pobreza. No se puede negar que el gobierno ha hecho esfuerzos con su Guardia Nacional para mitigar la violencia, pero el problema es más complicado. El problema es la pobreza y la miseria.
que todos los gobiernos de Chiapas no han podido resolver. Se dice que ahí hay unas estadísticas que dicen que la cantidad de pobres en la Concordia y en todo el estado, en este gobierno, se ha reducido más o menos un 10%. Pero no es suficiente. Se necesitan más que medidas temporales, se necesitan más que guardias nacionales. Se necesita un compromiso real y efectivo del gobierno federal y de los gobiernos y del gobierno estatal para restablecer la seguridad y para generar condiciones de desarrollo. Mientras la miseria siga en Chiapas, la delincuencia va a seguir haciendo lo que quiera. Claro. Porque la clase política es corrupta, y cuando hablo de la clase corrupta estoy hablando poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial chiapanecos. Ni modo, es la realidad de la situación. Así está, 20 muertitos más. 20 muertos, y mira, en un principio, todavía hasta ayer había una forma de disimula de ver las cosas. El gobierno local insistía en 19 muertes. Oye, como si fuera una gran diferencia. No fueron 20, fueron 19. Exactamente, exactamente. Ay, perdón las usted, cosas, señor sí, gobernador. Las cosas son las que discutimos. Pero además... Qué estupidez, qué discusión más absurda. Sí. 20 o 19. Tratando no de negar, mal. De ocultar, tratando de maquillar las cosas, sí. No estuvo mal, nomás fueron 19, Hugo. Es casi la actitud del gobernante, ¿no? Sí, no fueron 20. Yo creo que, bueno, aquí, por ejemplo, en el cambio, va a haber cambio de gobernador. Yo creo que en este sentido va a pegar definitivamente, porque cuando hay cambios, también hay cambios de policías estatales, Eduardo. Uh-huh. Hay cambios de fiscalías, de todos los mandos. Todos los mandos. Y también de muchos policías municipales. Yo creo que en este momento lo fuerte también es el control del territorio, porque es estratégico, Chiapas. La frontera sur es estratégica para muchísimas cosas. Es más porosa que una coladera. Sí, por supuesto. Y muchas armas llegan de todo el mundo vía Chiapas. Así es. Droga vía Chiapas, tráfico de personas, sea para llevarlos a la frontera norte o sea para esclavizarlos en actividades lícitas o ilícitas, todo es por Chiapas, porque la gran migración que viene de Centro y Sudamérica... Ahí se manifiestan. Ahí, claro. Por ahí entran. Claro, claro. Y ahí están... Los coyotes que reportan a muchas de estas bandas. No, es un verdadero desastre. Y hay que decirlo, Chiapas hasta hace poco y todavía tiene unas tasas de homicidios más bajas del país. Sí. Curiosamente, porque entre los chiapanecos no se están matando. Se están matando entre los malosos chiapanecos. Y algún guatemalteco que llega, y algún sinaloense, algún paisano tuyo que llega a organizar la cosa, o algún tamaulipeco, o un veracruzano, digo... Es que es el control, y también a esto hay que agregarle que en Guatemala los mandatarios han estado muy ligados al cártel. Bueno, claro. Acuérdate, Otto Pérez Molina, que es un general, salió de la escuela Caibil, está en la cárcel. Él fue el que entregó en su momento al Chapo, a ver, ¿te acuerdas? La primera vez. Para ayudar a otra banda. Exactamente. ¿No? A ver, en Guatemala han gobernado generales genocidas. Sí, generales, por supuesto. Narcotraficantes. Así es. Bueno, en Honduras, uno de los presidentes de Honduras acaba de ser sentenciado a prisión perpetua en Estados Unidos. Orlando, no sé qué. Orlando Arenas. No. Sí, pobre subcontinente americano. No, aquí recuerdo también a Álvaro. Hay, me parece, un problema también de contención, en donde, como bien dices, la frontera es totalmente porosa. Entonces estás causando tus propios problemas, estás importando problemas, y además hay un negocio, un incentivo para pasar ahí y tener actividades ilícitas. Entonces, entre la falta de incentivos de orden, el exceso de incentivos de desorden, una mala contención de parte del Estado, porque hay que decirlo, gran parte del problema, como bien dices, es lo fácil que puedes ir y venir. Entonces, se parece de repente y lo más... lo fácil que puedes reclutar gente. Sí, claro. Digo. Y lo fácil que puedes hacer crimen de un lado y brincarte al otro. Y ante esto, la gran dificultad para incorporar a Chiapas al desarrollo del país. Porque bueno, esto viene desde épocas... Bueno, acuérdate todas las iniciativas de Zedillo por tragar... a tragarse de algún modo la pobreza supuestamente de Chiapas, pues no se logró. Todo el presupuesto del país no pudo hacer una mella ahí, o el presupuesto del país. Es que hay que ver cuánto del presupuesto realmente llegó a los chiapanecos y no se quedó con los funcionarios encargados de manejar el presupuesto. Que seguramente... Es terrible. Entonces, Chiapas es una nueva... Bueno, no es una... Bueno, va a ser un pendiente...
y un reto impresionante de los que cada día se están acumulando en la agenda de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Porque no es lo mismo ir a Chiapas en una gira y que todo el mundo aplaude y estás así, que resolver el problema en Chiapas. Sí. Cuando ya se acabó el acarreo y sacaron las porras, el problema sigue. ¿Eh? A ver cómo le piensa hacer y cómo le piensa hacer el próximo gobernador, Eduardo Ramírez. Sí. Mensajes.